Gente, muy buenas. Estamos acá de nuevo. Me disculpo si tengo la voz así un poco mal, pero estoy algo enfermo. Estoy como resfriado, no sé. Y estamos de nuevo aquí en Minecraft Realms. La intención de este video básicamente es mostrarles un poco lo que estuve haciendo respecto a mi vivienda. Hablé con mi amigo y el man me dijo, no, lo que pasa es que pues yo estoy jugando también con mi esposa acá. Y entonces pues hicimos como un cuartico aparte, que es en el mismo edificio, porque vamos a vivir todos en el mismo edificio. Pero pues ellos ya consiguieron un apartamento, entonces yo lo que hice fue hacer el mío propio, se los voy a mostrar ahora. Porque me está quedando bien, bien interesante. No sé por qué estoy hablando así como... Ay, perdón, como trabado. Vale. Entonces, les voy a mostrar un poco eso y hoy vamos a ir al Nether también para mostrarles cómo está ese asunto ahí. Mostrarles un poco del camino, pero no mucho, pues porque créanme, no es mi intención pegarme viajes en el Nether en este momento, no, 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 no. Estamos bien aquí en casita. Entonces, bueno, les vamos a también el apartamento de ellos, apenas lo empezaron. Entonces, pues para que lo vean. Bueno, ellos están en el piso 10. Entonces, a ver, estamos en 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el apartamento de ellos, por ahora. Claro está. Aquí no se puede subir, pero pues uno aquí entra por esta puerta, bla. Y entonces, vean. Ah, perdón. Uy, eso. Y aquí tienen pues ellos sus camas y sus mesas. Por ponerlas de una forma, ¿vale? Entonces ellos están viviendo pues en este, como en este loft. Ahora, ellos están en el piso 10, entonces yo quería estar cerca. No les he dicho en qué piso estoy, pero básicamente estoy en el 11. ¿Por qué en el 11? Pues, no sé. Por estar uno encima, ¿será? Entonces vean. Yo cerré esta entrada, es un poco, la mía es un poco más estrecha que la de ellos. Cambié la puerta porque no me gusta. Ustedes saben que las puertas aquí van con la madera, dependiendo del tipo de madera. Entonces yo tenía madera de roble, prefería hacer la puerta típica de Minecraft porque me parece más bonita que la otra. La otra como para puerta de castillo está genial, como, pero pues para un apartamento no. Entonces aquí pues ustedes pueden ver, entonces le puse Juan's Penthouse. Ese es mi penthouse y se los muestro entonces ahora por dentro. Entonces al entrar, lo primero que encontramos son unas escaleras así anchas para poder subir. De momento le pongo aquí algunas rayitas, algunas cositas como para delimitar. Entonces le vamos a dar primero por acá. Aquí está la cocina. Todavía tengo que ponerle pues más cosas. Como notaron, tengo aquí un piso de cristal en este pedazo porque no me gustan las goteras que salen cuando uno pone agua en madera o en piedra, que se cuelan, y tengo unas goteras aquí desesperantes. Ustedes lo saben de mis series anteriores. Entonces tengo acá y tengo pues aquí bastante carbón para poner a cocinar. Hice también estas fuentes que vienen desde el segundo piso. Hice como un segundo piso, ustedes vieron, pues ya les voy a mostrar. Entonces estas fuentes que vienen desde el segundo piso, como para motivo decorativo. Por este lado creo que no tengo nada aún, sí. O sea, todo eso está aún en construcción. Lo hice aquí pues para no quitar demasiado espacio tampoco del ascensor. Entonces subimos acá. Las vistas magníficas que tengo. No lo quise hacer un piso más, no lo quise hacer mucho más alto. Sino aquí me parece como... Estoy como en la mitad del edificio más o menos. Todavía me hace falta mucho. ¿Dónde está mi torre de vigilancia? Allá está. Sí, o sea, todavía podría estar mucho más alto. Pero pues ahí podemos hacer otras construcciones y otras cosas. Bueno. Entonces, como notaron, puse aquí una caja de crafteo. La puse ahí por un motivo sencillo y ágil. Es que si yo llego, entro aquí como... Oh, sí, bueno, necesito craftear desde el primer piso. ¡Boom! Crafteo. Y si estoy acá, que es la sala de cofres, chest room, puse acá pues la misma caja de crafteo en el cofre. Tengo que traer las cosas que son mías. Encanté un par de libros con eficiencia y rompibilidad. tengo que probar otras cosas también. Y aquí dice agua infinita, ustedes saben. Ah. Bueno, a pesar de que es agua infinita, no sé por qué esta parece como más baja que las otras, pero sí es agua infinita. Ya lo probé, ya pues con esta hice las fuentes y tal. Entonces tengo aquí agua infinita.
Y tengo que empezar a poner pues aquí más cosas y pociones y demás. Quiero hacer un apartamento que sea muy independiente, aunque no quiero dejar de jugar con ellos, pues porque es la intención. Y mi cuarto. Perdón. Como les dije, estoy bastante enfermo. Entonces, mi cuarto le hice así esta subidita como para hacerlo pues como diferente. Y voy a poner aquí de pronto alguna alfombra. No sé, no sé qué vaya a hacer, pero pues ya lo decoraré. Bueno, necesito espada porque vamos al infierno. A mostrarles más o menos el camino. Rápidamente, ahí también voy a hacer una fortalecita, como una pequeña construcción para proteger nuestro portal. Eso. Entonces, como ven, sí, aquí tengo pues acá abajo también tengo más espacio. Es un apartamento muy espacioso. Es mi apartamento dúplex. Nosotros hicimos cada piso de nuestra torre. Tiene 7 de alto. 7. Ahora, ¿por qué impar? Fácil. Para tener 3 aquí. La plataforma sería el cuarto y aquí hay otros 3. Luego, ese 7 nos lo hace perfectamente simétrico. Entonces, pues yo soy muy obsesivo con el tema de la simetría. Entonces yo le dije a mi amigo, como bueno, ya que no nos quedó simétrico por el tema del ascensor, por lo menos hagamos simétrico los pisos, cosa que pues podamos hacer ese tipo de construcciones como con medios pisos y demás en cada piso. En caso de que queramos, pues obviamente. A él le pareció muy buena la idea y él también lo está haciendo. No sé si vieron, pero él también tiene un medio piso de 3. De 3, 1, 3. Y en fin. Estoy alargando más de la cuenta y estoy muy enfermo. La garganta me duele, así que voy a hacer este video corto. ¿Para dónde iba? ¿Para acá? Ah, se me olvidó cerrar la portezuela, bueno. Y vamos al infierno. Un, dos. ¡Uy! Por Dios. ¡Buah! Ok. Entonces, como pueden ver, esto es el final del túnel. El túnel es larguísimo, pues son 1000 bloques en el infierno. Como pueden observar. Entonces, ¿cuál es mi intención? Esto por el momento pues, fue piedra y burda y ya. Mi intención claramente es. Oh, hola, cerdín. Si yo pico eso, se enoja. No, no se enoja. Voy a llevarme un poco de cuarzo. Me viene de lujo para las pequeñas decoraciones que pienso hacer en mi apartamento. Entonces, tenemos pues este camino. El camino lleva hasta donde estábamos en la posición más o menos original. Pero allá está toda la gente, claro, la gente no. No a todo el mundo pues le gusta como si sí, nací, alejémonos de todo, sino que quedarse en su casa y no sé qué, hay unas casas bien bonitas, algún día me pegaré el viaje para que ustedes las vean. Hay unas casas bien bonitas ahí, o sea, vale la pena. Vale la pena echarle una visual a esas casas porque son bonitas y bueno. Ahora, ¿qué otra cosa dice? Bueno, saqué un par de encantamientos y rompibilidad que tengo que ponérselo a, no sé. No sé qué tengo que ponérselo. Por ahora tenemos solamente 2 diamantes porque pues mi amigo utilizó el otro para ese encantamiento que ya lo habíamos hablado, que teníamos que construirla. Por eso yo la estaba buscando en el capítulo anterior. Entonces, bueno, me encantaría. Hay un mod que uno puede marcar dónde está esto porque yo me pierdo con una facilidad total. Quiero hacer como una especie de pequeña base. Como está rodeado de lava, me parece perfecto porque no voy a tener mucho enemigo al lado. No he escuchado, bueno, por ahí sí he escuchado de pronto un gasto o algo así, pero no lo he visto. Entonces me interesa como hacer una plataforma interesante porque sí está como muy desnudo eso, ¿no? Ahí simplemente al final del camino y ya. O sea, no, sin más. Entonces no, me gustaría eso, hacer como unas puerticas de hierro, hacer unas placas de presión para accionarlas y tal. Quieras que no, he sacado bastante cuarzo aquí. Me pregunto si. ¿Cuántos bloques saco con esto? Bueno, tengo que mirar. Entonces, bueno, si yo les muestro un poco más hacia. Ups. Si ven, es un camino largo. Y entonces, cuando vimos el océano este de lava. Nos dijimos como pues toca picar
como animales desde donde estamos nosotros. Quiero poner algún tipo de distracción aquí. No sé cómo cerrar esto, hacer algunos pistones, no sé. Como para que no sea tan obvio que el camino sigue. Entonces, esas son nuestras antorchas improvisadas. Tenemos pues nuestro mechero, nuestro encendedor. Y ta, ta, ta. Y vamos poniendo la infrapiedra. Y el camino se extiende por mucho, 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 como ustedes sabrán. Ay, perdón, de nuevo. Qué pena. Entonces. Oh, monedita. Acá. Es primo interesante hasta casa. Exacto. Entonces vimos el océano y dijimos, a picar como locos allá. Teníamos bastante piedra, pelamos una montaña entera casi para poder hacer este camino con protecciones. Para evitar caídas, pues porque podemos llegar a ser propensos a caídas. Y ya aquí dijimos, bueno, bloque, este creo que es el bloque 1000. Espérense, F3. 8, 9. Y ya ese es el bloque 1000. Entonces dijimos, bueno, como para hacerlo número redondo, tan. Y le pusimos pues, protección detrás para evitar complicaciones. Teníamos ya obsidiana, teníamos todo listo y pum, para adentro. Ah, entonces vamos para adentro. Obtuve cuarzo, fantástico. Me gustaría tener un poco de glowstone, porque la glowstone me parece muy chévere para hacer ese tipo de cosas. Pero pues eso se hará en su momento. Uy, es noche. Es de noche. Vale. Subimos entonces. Ta, 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 ta. ¿En qué piso estoy? No tengo ni idea. Cometí el error de no contar. Ah, ese es el de ellos, esta es la mía. Fantástico. Entonces, si ¿sí ven? Y como les puse esta antorcha aquí y acá, el agua como que se ilumina, no sé. Me gusta mucho este efecto. Es como un efecto wow a la entrada. Como, oh, qué bonita casa. Oh, es para este lado. Soy un buen vecino, prometo no hacer ruido ni fiestas bullosas y escandalosas y demás. Entonces, bueno. ¡Ay, Dios! ¡Qué garganta para doler! Vale, entonces yo pienso que lo voy a dejar por acá, gente, porque sí, de verdad, estoy muy congestionado y no quiero hacer pues un video así como demasiado congestionado y tal. Ah, pues sí, puse esto, sí, es un poco asimétrico, pero pues va. Lo quería hacer como por motivo decorativo para poder ver hacia el apartamento desde mi cuarto. Voy a tratar de hacer decoraciones bien interesantes. lo más bonitas que pueda. Y bueno, espero les haya gustado mucho el video. Siempre me equivoco. Espero les haya gustado mucho el video. Estamos viéndonos en una próxima edición de Minecraft Realms. Así que espero se suscriban y nos estamos hablando. Nos vemos. Bye bye.